Nuestra Gente, un programa de revista con un análisis de fondo en la noticia, con el periodista Mario Martínez y colaboradores. Comenzamos. Amigos, vámonos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes a quienes están llegando y a los que se quedaron, gracias. Fernando Gómez, hoy en ausencia de señor Mario Martínez, quien, pues como todos tenemos problemas, tenemos situaciones personales, me pidió, afortunadamente, gracias a su amistad, que tratara de llevar su programa, no creo que mejor que él, pero por lo menos vamos a tratar de hacer algo importante. ¿Mandé? Es modesto, ¿no? No, modesto, claro. ¿Cómo voy a compararme con Mario Martínez, con su galanura, su brillo capilar? No se ría. Lo que friegue la risa, Toquero, ¿eh? En los controles, hoy está Toquero. No sé por qué dicen que trabaja mejor que Natalia. Los dos son buenos, son fregones, la verdad. Sí, cada quien tiene su estilo y es muy importante. Oigan, ay, no, uno cobra más que el otro. Pues miren, para que nos animemos un poquito, creo que hay dos fotos de chicas. Una foto donde están un chorro, esa la vamos a poner al final. Pero la otra vamos a ponerla para que nos animemos los caballeros. Adelante con la chica de hoy, iniciando el programa. Vamos a ver, esta chamaca como que se ve muy erguida, como que mete la barriga, ¿sí? No se va de bruces porque se... Sí, está como mal hecha, pero, híjoles... Ya dice mi señora que está mal hecha, pero ya muchos quisieran esta malhechura, ¿verdad? Amigos, vámonos ahora a ver qué dice la dama en cuestión, nuestra jefa de información, a ver qué dice en relación al chico de hoy. Ricardo Altalá se llama. ¿Cómo? ¿Ese sí está bien hecho? No, que los ojos le cautivan. Ah, los ojos le cautivan. Sí. A mí no le cautivo los ojos porque no se me ven. Dicen que tengo ocho de ojos de chino. Dicen que tengo ojos de chinos. Otra vez a los dos en la torre. ¿Sí? Bueno, ahí están los chicos correspondientes. Amigos, fíjense que Donald Trump no es el causante de esto. Porque este infeliz no apoya nada a México y más a esta calidad. Estados Unidos, lo que es la frontera, las autoridades correspondientes otorgan a México un regalo de 9 perros amaestrados de alta calidad, cuestan un billete cada uno, para que pues existan mejores acciones concretas definitivamente en torno a lo que va a darse en la seguridad. Pues tenemos la fotografía, mi estimado Toquero, con respecto a la foto de los perros, por favor, ponedla, si eres tan amable. Ahí está, ahí dice que abre, estoy bostezando, dame chance. Ahí están los perros, no son los uniformados, los que están con cuatro patas. Esos son los que realmente nos están llevando a cabo, todo la próxima vigilancia en Baja California. 9 perros, ojalá de veras los aprovechen. Ya déjense de tanta tarugada, mis distinguidos policías, denle duro al respecto. Y les quiero comentar, Mexicali, específicamente aquí, hubo un perro, porque ya se jubiló, hubo un perro que fue campeón una buena cantidad de veces. Enésima veces fue campeón y participando en torneos internacionales y binacionales. Cuidado, había una vigilancia, una situación, y creo que el capitán o el encargado de ese perro tiene con el rumbo al aeropuerto una escuela canina para entrenar perros. ¿Valía la pena? Quien tenga la oportunidad de hacerlo,
tienen un dinerito, háganlo con mucho gusto, a ver qué puede pasar. Oigan, aquí hay una información donde me está llamando Linet, donde hay otra psicóloga que participó en este hecho, en esta salida, y por qué no vamos a tenerla aquí. Nada más que me mandó una grabación para que vean lo que podemos hablar al respecto. Vámonos a esta grabación, porque fue una grabación lo que me mandó, lo que me dejó. Pero está su voz, obviamente. A ver qué dice. A ver, vámonos nuevamente a ver esto. Adelante, vamos a pegarle. Ok. Dato curioso que no te comenté ahorita en la llamada es que ayer estuvimos, bueno, todos esos días estaba lloviendo. Y hay ciertas horas donde cae un chorro de lluvia y ahí andamos todos limpiando. De repente todos estamos parados con una escoba y quitando el agua de las lonas. Híjole, la verdad es que de la adversidad también hemos aprendido a reír, porque entre el colectivo, pues hemos tenido una razón también para cooperar, pero además pues para tomar las cosas con calma, y a veces nos pasan cosas bien chuscas, pero bueno, ni modo, era todo. Me dice que también va a participar otra psicóloga en la entrevista que voy a hacer en unos momentos más. Cuando ya se van a enlazar las dos, no les llamo en este momento porque ya les hice la comunicación, pero me dijeron que estaban comiendo. Hay que respetar esa situación porque dicen que no todo el momento pueden desarrollar esa actividad. Bien, amigos, les quiero comentar que dentro de los aspectos que se dieron en la Ciudad de México hubo una participación bellísima de quien llevó alegría, unos mariachis que dieron a cambio música por víveres, cobraban con víveres para los damnificados. Vámonos, toquero, un poquito de música, por favor. Viajero, dice, un, dos, tres.
pues ahí está el apoyo, la fuerza, el trabajo que dan algunas personas que desgraciadamente aquí no sirven para nada. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con lo que se está viendo en México? ¿Qué va a pasar con la gente fastidiada, agobiada, lastimada? No lo sabemos. No lo sabemos, pero tampoco nos vamos a poner a pensar. Miren, va a haber un evento de premio latinoamericano de Intrans Traffic. Quiero que vean la publicidad al respecto porque es muy interesante lo que puede pasar al respecto. Vamos adelante con ese video, por favor. Bien amigos, pues aquí tratando de arreglar la mantelería que se cayó, el airecito nos hizo el favor de llevarlo. Intertraffic es una empresa que va a dar un premio a la movilidad latinoamericana, tiene sus bases, ya hablaremos al respecto, vamos a tener una entrevista con las personas indicadas vía telefónica, por lo menos en un video, para poder llevar a cabo este tipo de situaciones. Y la verdad, pues, no sé qué vaya a pasar. Oigan, mañana hay Congreso del Estado. Mañana hay, Congreso del Diario. Sesión del Congreso del Estado, donde se presume habrá definitivamente problemas muy severos en torno a lo que podemos manejar nosotros como la aprobación de las APPs. ¿Qué vaya a pasar? No sé. Grave la situación porque pues no quiere el gobierno, no quiere el pueblo que eso se lleve a cabo. Y la verdad, pues no sabemos qué hacer. Mañana va a haber problemas en el Congreso, ¿eh? Mañana va a haber problemas. Va a haber gente molesta. Van a continuar llegando los supuestos manifestantes. Dije supuestos porque algunos no lo son del todo. Pero van a llegar gente, sí, al reclamo total y absoluto de lo que está pasando. Hoy también vamos a ver qué está pasando con los maestros, con los jubilados, donde el señor profesor Jesús Gutiérrez Piceno está al frente de ellos. Hubo por ahí una reunión con algunos maestros hoy, con diputados de Morena, Víctor Morán y Catalino Zavala. Van a tener la oportunidad mañana también de manejarse ese asunto, porque ya están hasta el gorro. Los maestros están, ya no quieren seguir adelante con esa situación. ¿Qué va a pasar? No lo sé. No lo sé, pero ¿qué bronca va a haber? Sí lo sé. Sí lo sé, porque siempre que se tocan esos temas, o no se concluye la sesión, porque son temas muy candentes, donde el caso de aceptar las APPs, ya Baja California se va a ir al carajo. Definitivamente. Nos vamos a ir al carajo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero sí nos vamos a ir mal. La situación del endeudamiento que se hace con esto está criminal. Yo quiero que pensar de aquí a un año, cuando a alguien se le ocurra hacer una investigación de eso, ¿dónde va a parar este gobierno? Más bien, ¿dónde va a parar el gobernador? Porque no es muy transparente que digamos lo que se está manejando aquí ahora. Es de veras difícil. Aguas, aguas y más aguas. Oigan, quiero que lean esta nota que se publica en La Crónica para ver qué pueden pensar ustedes al respecto. La joven de 19 años reportada como no localizada fue encontrada viva al poniente de la ciudad
durante la tarde de este martes, informó autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Durante la tarde de lunes, a través de redes sociales, usuarios compartieron la publicación sobre una joven agregando que tiene un embarazo aproximado de 4 meses. José Luis Padilla Martínez, titular de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No Localizadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, refirió que durante la tarde de ayer se recibió el reporte de la joven Aimé. Reportaron familiares que desde la tarde de lunes ya no fue vista en su casa y, sin embargo, es hasta la mañana del martes cuando formalmente presentan la denuncia de no localización, precisó. Fue en un canal ubicado entre Villa de Alarcón y Yasmines, al poniente de Mexicali, donde a través del C4 se informó sobre la presencia de un joven que cumplía con la media filiación. De manera inmediata, autoridades de la Unidad de Personas No Localizadas fue que se movilizó al lugar de los hechos, dando como resultado que la joven, la cual fue reportable estable, pero sin querer decir sobre lo ocurrido. Ella se niega a hacer algún comentario a las autoridades ante estos pedidos al auxilio de manera inmediata de Cruz Roja, quienes se abocaron al sitio y la empezaron a atender, canalizándola al Hospital General. Autoridades refirieron que lo poco que se logró saber sobre la joven es que refería eran marcas y lesiones, las cuales no pudo ser constatadas en esto debido a que la trasladaron de emergencia. De igual forma, se indicó que la joven podía haber sido violada, indicó Padilla Martínez, que según la información que se tiene en la carpeta, es que la joven contaba con un problema familiar, lo cual de manera no se ha podido también dar un seguimiento. En cuanto a la salud, todo está bien y está en el Hospital General. Cuestionamientos. La encuentran, no quiere decir nada, está embarazada, dicen que la encontraron, no sé si amarrada en un árbol o no sé, pero ahí apareció, estaba desaparecida. Se refieren también a un problema familiar. ¿Qué pasa? La verdad, está muy cuestionable este caso. No hay una certeza sobre lo que le pasó a esta mujer y tenemos nosotros, la verdad, dudas de lo que haya pasado, o según se piensa que haya pasado, secuestrada y abandonada. No hay un reclamo de dinero, no hay nada absolutamente al respecto. Otro caso para la araña. Recordemos que hace poco una muchacha también se desapareció y pues fue encontrada con el novio. Señores, estamos de acuerdo que hay una inseguridad brutal. Estamos de acuerdo que hay violaciones. Estamos de acuerdo que hay secuestros en demasía, ambas cosas. Pero hay un problema muy grave. Un porcentaje muy alto de esto es autosecuestros, autoviolaciones. En fin, digo autoviolaciones por el hecho no que se violen en las mujeres, sino que permitan, ¿sí?, una relación sexual y después se digan violadas. Y el hombre que las violó pues nunca aparece, porque no existe ese violador. Existe un amante, existe un amigo, existe alguien, pero no precisamente esa persona a la que se les acusa. Un caso, insisto, para la araña, se debe manejar esto muy bien, debe profundizarse, y la línea de investigación es la familia. Si la chamaca tiene problemas, y me supongo que es por el embarazo, entonces, o tal vez no estaban conscientes su familia de que ella estaba embarazada, sospechaban al respecto, un sospechicismo, y ¿qué podemos hacer al respecto? Prácticamente nada, simplemente esperar las mentiras o las verdades de una procuraduría que todos sabemos que es manipulable. Por otro lado, oigan, eso del CBNO, eso del CBNO da un verdadero barbarismo de cómo están manejando las cosas. De acuerdo al parte de la investigación que se ha manejado sobre la intoxicación de 7 personas, ahora son 7,
eran 10. 10 que fueron a los hospitales, uno murió, todos son 7, ya le rebajaron. Además, va con el nombre 7 igual a 7-Up. Está a cargo de la Procuraduría General de la República, en particular lo concerniente a la presunta contaminación de esta bebida. Se dio a conocer esto hace tiempo y pues el subprocurador de Justicia, Fernando Ramírez, quien detalló que la Procuraduría de Justicia del Estado daría seguimiento a las víctimas. Es todo lo que informan. Es papel de basura, es papel de baño. Por un lado, la Procuraduría dice que es metanfetamina. Chingado, desde un principio se supo. Desde un principio se supo. Recordemos, como lo dijimos, fuimos el único medio de comunicación que manejó que en el 2013 una agrupación en Los Ángeles, ahí en San Diego, Los Ángeles, fue detenida por llevar refrescos con metanfetaminas. Esto no es nuevo. Nada más que un error. ¿Y sabes qué? Hasta una persona murió. Ahora, ya no queremos saber qué es metanfetaminas. Lo han repetido 385 mil veces, 86, no sé cuántas. Han repetido que la investigación se hizo aquí, se hizo en México. O sea, todos sacan el estudio del refresco. Pero ¿quién carajo está saca el estudio de la investigación? ¿Qué hicieron con la Pepsi Cola? ¿Qué hicieron con el CBNO? ¿Qué hicieron con los 80 mil productos que retiraron? ¿Tienen ustedes idea de esos 80 mil? Si se hubiera hecho una investigación adecuada, ¿cuántos más lotes hubieran llevado ese producto? Perdónenme que me toque tanto la nariz, pero está cayendo un aire aquí, sí, que me llama, me dio alergia, carajo. Sí, por favor, hermano, págame la agüita, ya me tiene frito esa madre. Bueno, la situación es muy sencilla. Señores policías, hagan su trabajo, déjense de tarugadas. Hagan su labor, déjense de tonterías. No puede ser seguir en esa instancia. No se puede seguir en dándole a tole con el dedo. Esta situación, recordemos, si ya tiene el trabajo la Procuraduría General de la República, ¿cuántas tranzas se hacen a este nivel? Ya ahorita me imagino que hay un arreglo. Ya se sabe cómo llegó por equivocación, creo, porque no creo que hayan puesto ahí un producto para matar gente. Fue una equivocación. ¿Dónde está el chofer del camión? ¿Se le entrevistó? ¿Se habló al respecto? ¿Hubo una investigación correspondiente? Vete a la Procuraduría a preguntar al respecto y te mandan al carajo. ¡Al diablo! Te mandan así, porque no pueden dar información solamente a nivel central y para que te conteste el mendigo Departamento de Comunicación Social de la PGR, por favor, hermanos, ¿sí? No es posible que esto suceda. No es posible que esto se esté dando definitivamente. ¿Cuándo va a salir a relucir la verdad? No lo sé. El CBNO, metanfetaminas, la Procuraduría dice. El CBNO, metanfetaminas, dice la PGR. El CBNO, dice hasta que el que se estaba muriendo. Los doctores, que fue metanfetaminas. Ok, ya. Estamos hasta el gorro que nos digan qué es metanfetaminas. ¡Que nos digan! ¡Que nos digan quién es el responsable de esto! ¿Cómo van las investigaciones? ¿Dónde está el gerente de la planta? No de aquí. Porque aquí se repartió el gerente en Hermosillo, porque es donde se envasa este producto. ¿Dónde está el registro, un papel que diga qué es el lote, cómo llegó y cómo fue distribuido aquí a Baja California? ¿Dónde está el chofer que bajó cargando ese producto? Nadie sabe nada. Como decía Clavillazo, nunca me hagan eso. No me hablen al respecto, porque van a sacar las verdades. Señores, un muerto, 10 heridos, no 7, se quedaron con la idea del CBNO. Lo tomaron en broma. Esto tiene que aclararse.
y pido por favor una cita con la comandancia, el delegado de la PGR, que me diga, señores, los avances. Es que tienes que hablar a México. No, espérate, yo no hablo. Vamos a manejar ahorita, marcamos aquí y hablamos nosotros, porque es más fácil que, como tienen línea directa, como tienen determinado momento ciertos números para poderse llamar, ¿sí? Claves, pues que ahí hablemos, que me comunique con, y que por escrito un boletín de prensa, ¿sabes qué? Dime qué onda. Y de ahí ya partimos. Pero nadie, inclusive periodistas de la Ciudad de México, lamento que así sean mis compañeros de la PGR, que deberían apoyar y dar a conocer cómo es que este señor murió. Porque yo me imagino que la familia, si no es que le llegaban al precio, deben saber cómo murió su familiar. Deben saber cómo los otros fueron intoxicados. Señores, la demanda que debería tener la Pepsi Cola, la empresa, es millonaria. Pero son capaces de decir, te doy el 20% a tu autoridad, quédate callado, a pagar lo que tenga que pagar. Pero no se preocupen, tengan la plena seguridad que este hombre se va a echar a otro enemigo encima, porque vamos a investigar bien esa situación. Ya basta, tiene más de una semana que sucedió esto. Cero situaciones. Y vámonos a una pausa comercial y regresamos antes que se me reviente el hígado. En Anapromex ofrecemos asesoría legal y gratuita a nuestros afiliados para la regularización de su vehículo. Únete y recibirás un engomado y una lámina de identificación que te permitirán circular por toda la zona libre, desde San Luis, Río Colorado en Sonora, hasta Los Cabos, San Lucas en Baja California Sur. Visítanos, el trámite es rápido y sencillo. Visítanos en cualquiera de nuestras 4 sucursales. Boulevard Carranza, esquina con Casas Grandes, número 673, diagonal 6, en Paseos del Sol. También contamos con sucursal en Guadalupe Victoria, en San Felipe y en Los Naranjos. Míranos en Mexicali TV para todo el mundo, el programa Nuestra Gente, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde con tu servidor Mario Alberto Martínez, donde encontrarás la noticia como es. Míranos, así que ya sabes, Mexicali TV para todo el mundo. Nuestra Gente, un programa de revista con un análisis de fondo en la noticia, con el periodista Mario Martínez y colaboradores. Hasta la próxima.
Amigos, gracias. Y miren, tenemos una estrella con nosotros, don Armando Terán, un crítico pues repugnante, político experimentado, pero sobre todo un gran amigo. Gracias por estar con nosotros, Armando. Gracias. Bienvenido por primera vez a un programa que no es mío, porque estoy ahorita manejando el de nuestra gente, pero bienvenido por compartir micrófonos con un servidor. Muchas gracias por permitirme expresar algunas ideas. Espero poder aportar algo. Qué bronca, ¿verdad?, con la cuestión de las metanfetaminas. Todos dicen que es metanfetaminas en el cerebro, ¿no? Pero nadie dice quién es el responsable. No, inclusive, posterior al trágico evento, hubo decomisos en la garita de metanfetamina líquida en los tanques de gasolina. Acercamos, ¿no? Sí. Pues sí, ¿Y no se dio a conocer tampoco? No, bueno, eso lo escuché, iba a Tijuana en carro y lo escuché en una estación en inglés, no por presumir, entiendo inglés, en una estación de Caléxico, reportando incidentes, un accidente, varias cosas, y entre esos una mujer, lamentablemente, pues iba con eso en el tanque de la gasolina. Entonces, eso indica que hay una práctica. Pues ha proliferado la actividad, ¿no? O sea, así como decía un delincuente una vez, es que es cultura también. Es una cultura. ¿Saber traficar? ¿Qué ves tiene? No, bueno, es una actividad criminal, ¿no? La criminología estudia eso. Así es. No la cultura, pero a veces, pues yo creo que esas personas que se dedican y las autoridades lo ven como algo normal. Bien. Armando, mira, vamos a un espacio. Tengo yo en la línea a Linet Avendaño, que es nuestra compañera, nuestra psicóloga en Edición 24. Ella hizo una aventura, porque fue una aventura conseguir boletos y todo, para ir a apoyar a la gente a México. El gobierno dijo no. Ella tuvo que conseguir 2 días por internet quién le ayudaba, ella quería ayudar. Y un señor que no pudo ir, le dio el boleto, cambió el nombre, costó 500 pesos de su bolsa y está ahorita, ya tiene 8 días. Cuando el gobierno mandó a unos apoyar allá, nada más 3 días, no se pudieron quedar más tiempo. Pero vamos a ver qué nos dice. Linet, nuevamente contigo, gracias. Linet, ¿me escuchas? Sí. Una vez más contigo. Linet, platícanos rápidamente alguna de tus aventuras por allá, porque más que nada son aventuras también. Sí, te comento que nos puedes comentar algo más con respecto a sus actividades. Dices que tuvieron hasta barriendo agua. Sí, pues mira, empezamos por lo primero. Me preguntabas hace rato si gracias, y como que si soy la única colaborando, pues hasta ahorita la única de Mexicali que conozco soy yo. Pero anteriormente quise pedir apoyo, te comento, por medio de del Facebook y de los medios de comunicación para poder llegar hacia el gobernador y que me escuchara, y nada. Lo que sí sé es que el gobernador juntó gente, psicólogos, me imagino que de la Procuraduría, porque todos salieron con su camisetita, fotito, y vinieron el viernes, pero se desalojaron el domingo en la mañana. Entonces, imagínate que salieron el viernes. Y el domingo creo también te fueron. ¿Cuántos días trabajaron? ¿Uno? Prácticamente uno, o poco menos. Entonces no tuve la dicha de encontrarme con ellos. Y pues yo estoy aquí con mis propios medios, ¿no? En relación a lo otro, pues sí nos han caído muchas lluvias. Ahorita está calmada la ciudad. Pero entre lluvia y frío, lonas, todos en equipo, pues de que levantando la lona para que se salga, para que el agua se corra para otro lado, para que no se concentre. Todos llegan momentos donde todos, sin excepción, con una escobita y barriendo. ¿Por qué? Porque salían los chorros de agua de las lonas y teníamos que barrer. Entre el frío, yo me caí, la verdad, no alcancé a mojarme porque caí entre las latas de las bebidas que estamos nosotros cuidando. Pues tenemos todo dividido desde el área médica y hay médicos ahí, también atendieron hasta nosotros. Cuando nos sobrepasamos, están los de herramientas, están los de la ropa, nos separan pues de hombre, mujer, niño, bebé, higiene, está lo del jabón de la ropa, tenemos área de fisioterapeutas, nos dan masajes, cada vez hacemos fila, tenemos también la parte para los perritos, la comida de animales, la parte del rollo de para el baño, el comedor, o sea, no tenemos un comedor
Córdoba, tenemos un área de comida que también no nada más nos alimenta a nosotros, sino a la gente que también se va acercando. Ha habido mucha solidaridad por parte de todos, todas las personas aquí. Okay. Tenemos también un área de aguas, de alimentos. Yo no soy en el área de agua, estoy en el área de bebidas de sodas, de Gatorade, todos aquellos suministros que se le puede llegar a mandar a los brigadistas. Bien. Porque están los que te dan energía, las Coca-Colas, los sueros, agua mineral, entre otras cosas. Bien. Te agradezco los comerciales. Oye, me dijiste que tienes por ahí a una compañera. Sí. ¿Ella de dónde es? Mi compañera es del Estado de México. ¿Podríamos hablar con ella un momento? ¿Y ahorita? Ah, ok, permíteme para que se presente, porque su apellido es muy difícil. Permíteme, enlazo, Fernando Gómez, de Chicali. Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola, ¿qué tal? Habla Karen Krusinski. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias. No tan bien como ustedes, porque veo que ustedes están realmente muy laboriosas. ¿Qué experiencia te deja esto? Pues mira, la verdad es que es como un cúmulo de emociones, de sentimientos. Al principio ves muchas cosas en la televisión, eres mucha información que es sobrevalorada, explotada y divulgada, pero muy mal, ¿no? O sea, desde que hay nombres que nunca existieron, información que no es la real, no es concreta, no se deja desconcertada, pero el hecho de venir y vivir esto directamente, de bueno, qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente está sucediendo, te da una perspectiva totalmente diferente. Se deprime, la verdad, ver lo que pasa en la televisión, pero ya estando aquí en los centros de acopio, y con las familias afectadas y con los albergues, la verdad es que la situación es otra, digo, te motivan a decir, bueno, nuestro país puede mejorar, puede estabilizarse, puede levantarse, ¿me explico? ¿Cuál es tu profesión? Ah, yo soy psicóloga, soy licenciada en psicología, maestra en psicología, diplomada en psicología organizacional, diplomada en el área educativa. ¿Quién te apoya? ¿Quién te apoyó para estar ahí? ¿El centro de acopio? No, ¿quién te apoya para estar ahí presente? Ah, ¿o te acuerdas como mi motivación? No, traslado, ¿quién te apoyó? ¿El gobierno? ¿Nadie? No, para nada, el gobierno no se involucra en lo absoluto, no nos mandó nada, no nos da transporte, exacto, no. Inclusive a mí creo que fue el primer día que llegué a un centro de acopio, estábamos checando lo que nos estaba llegando de las donaciones de la gente y todo, y de repente nos llegan bolsas, alguien nos deja bolsas. Bueno, en el inter de que todos estamos cooperando, yo no supe quién las recogió. Entonces, que empezamos a sacar las bolsas, son esas bolsas como de mandadito, ¿no? Que traen luego, que traen las señoras. Entonces empezamos a ver, y en la imprenta de algunas de las bolsas, no en todas, pero sí en su mayoría, hay imprenta que dice, que tiene serigrafiado PRI. PRD, pero las bolsas, repito, vienen vacías, como si las hubieran sacado de una imprenta y vienen con el logotipo directo de políticos, ¿no? Entonces, la verdad es que si nos sacó de onda, dijimos, bueno, pero ¿por qué están hablando esto? Obviamente, ¿qué es lo que pasa aquí? Empezando a generar la idea de lo que haríamos con esas bolsas, obviamente, si nosotros necesitamos transportar, llevar o movilizar mercancía a suministrar a los pueblos aledaños afectados, los vamos a llevar en esos bolsos. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros lleguemos con esos bolsos? Van a decir, el PRI está cooperando, el PAN mandó leche, mandó eso. Y realmente ellos jamás mandaron nada, mandaron las puras bolsas vacías. Se me hace una muy mala acción de su parte, ¿no? Qué vergüenza de todo lo que está sucediendo. Pues mira, te agradezco mucho tu atención. Te agradezco mucho la atención, vaya una felicitación, espero tener la oportunidad que el INEL nos traiga una fotografía de ustedes para poder hacer una publicación y humildemente corresponder a su valentía, a su amistad, a su cariño por el pueblo y sobre todo un reconocimiento sencillo, pero de todo corazón. No, al contrario, muchísimas gracias del reconocimiento, pues no lo esperábamos ni nada, simplemente lo hacemos de corazón porque queremos ver a nuestro país. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Ah, Karen Krusinski. Un trabalenguas, pero bueno. Ah, no te preocupes, bueno, Lilnet tiene mis datos y cualquier cosa y estoy. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a Lilnet y gracias a ti.
Y que estén muy bien. Claro, y me da gusto que también le den seguimiento a esto y que estés enterado de las cosas, de lo que realmente pasa, lo que realmente le... Claro que sí. La gente, no lo que pasa nada más en la televisión. Aquí estamos. Estamos transmitiendo en un programa de televisión donde se dice la verdad. Gracias, ya te platicará Dinette. Gracias y buenas tardes. Gracias, igualmente. Nos vemos. Bye bye. ¿Qué opinas de esto, hermano? ¿Qué opinas de lo que acabamos de escuchar? Sí, bueno, una coincidencia doblemente trágica en la fecha. Después de un simulacro sísmico sucede otro y unos días posteriores a uno que, si bien pues fue muy duro, pero no afecta tanto a la Ciudad de México, pero sí a Oaxaca y a Chiapas y a otros estados del sureste. Y viene esta réplica impresionante y cimbra y la primera respuesta, y siempre ha sido la respuesta más eficiente, más efectiva, es la sociedad civil. Esto nos da una experiencia de lamentablemente cómo nos unimos en la tragedia los mexicanos, pero nos solidarizamos y se dan, hubiera parecido que estaban más organizados los civiles cuando iniciaron ellos a remover escombros, y eran personas que no necesariamente habían vivido, eran muy pequeños cuando se vivían los sismos del 85, y como si fuera un gran ejército, estaban sumamente organizados para remover el escombro, y gracias a eso, a las primeras, y consiguieron rescatar con vida personas. Esa respuesta, porque el gobierno de por sí es lento en la respuesta, debería ser más efectivo. Tarda 24 horas, llega la Marina, y obviamente ellos se situaron en puntos estratégicos donde requerían, como el colegio A, tristemente célebre, donde fallecen niños, y logran hacer eso, pero es algo complicado también con las estructuras colapsadas, ¿no? Pero el heroísmo es de la sociedad civil, y este terremoto no solamente cimbra, pues, lamentable, al sistema político le da una sacudida ahorita que estamos próximos a entrar a un proceso electoral y se pone a ver en sí temas delicados como el financiamiento, y se ve voluntad de los partidos, pues es algo que va a quedar como histórico, de que no solamente fue el sismo que lamentablemente trágico y destructivo de muchos patrimonios, sino el sistema político mexicano. Oye, ¿tú consideras que la entrega que da el PRI de ese dinero, 250 millones de pesos, es realmente de corazón o es una pantalla para ganar votos? Porque se habla de que el gobierno federal va a patrocinar al PRI en la cuestión de las campañas políticas. Sí, bueno, el tema del financiamiento es algo muy delicado que ya se había planteado con anterioridad. Entonces es un tema que con el terremoto y las pérdidas humanas y la destrucción lamentablemente ocasionada por la naturaleza y también por omisiones en su posibilidad de autoridades, que no se trata de resaltar eso ahorita, ¿verdad? Ya en sí los partidos políticos tienen una crisis de representación por de la credibilidad, porque el sistema político, tantas luchas que ha encabezado el pueblo de México, y sí se ha avanzado en la democratización, pero en la parte electoral quizá, y los partidos políticos, su ineficiencia en el gobierno combinados con la pobreza que vive el mexicano, o la insuficiencia permanente de generaciones, Y el crimen organizado, haciendo y desorganizado, la inseguridad pública en todos lados, que no permiten la vida tranquila, pues obviamente hace crisis con un terremoto y voltean a ver al primero que ven, al culpable, pues son los partidos políticos, y tocan el tema del financiamiento, y los partidos, pues en una competencia ahorita que se está vislumbrando muy cerrado, obviamente, pues responden. Yo te puedo dar mi opinión, es que nunca van a quedar bien, porque ya hay una crisis, y el partido no debe de aportar. ¿Por qué? Porque no es un dinero de ellos, ni el dinero es del gobierno, ni del Fonden es del gobierno. Entonces, mal hace la persona que quiera con un dinero público decir, te entrego esto.
voy a renunciar a esto para dártelo. Porque no es de ellos. No es de ellos. Es del pueblo, le estás regresando el dinero de la gente. Así es, pero bueno. Pero se levantan el costo. En el tema del financiamiento yo creo que va a salir algo positivo, que va a ser una reducción o la eliminación del financiamiento a los partidos políticos. Pero aquí vienen otra serie de cuestionamientos. Acaba de decir, ¿quién los va a financiar? La actividad, van a depender más de las empresas, van a depender más del dinero, que no es del dinero público. Mil millonetas que quieren un compromiso. Pues probablemente no. Entonces, será objeto de un análisis histórico posterior. Y primero ver qué sucede, porque ya el proceso electoral ya inició, no puede reformar la ley. Entonces hay muchas cuestiones que o algunos declaran de buena fe, otros por no quedarse atrás, o se hace una subasta de quién da más, y si no se queda como una parte en la agenda importante el tema del financiamiento, pues no va a suceder más que lo que van a entregar ahorita por el evento trágico. Oye, ¿qué piensas eso de que los partidos políticos mandaron bolsas vacías? No, pues obviamente son testimonios que no podemos desacreditar. Aquí lo estamos escuchando de personas de buena fe. Pues está muy mal, y vamos a ver información en los próximos días de ese tipo de situaciones que la gente va a sancionar y va a estar muy observando eso. Ya la agenda política del 2018 ya ha sido modificada, por lo menos en el tema del financiamiento, y en todo este tipo de actitudes de los partidos, en caso de existir, pero tampoco descartar la versión que dice la compañera. Y el tema de la protección civil en sí, el tema de las construcciones, edificaciones, el desarrollo urbano, los permisos de construcción, los materiales con los que construyen, la prevención, alarmas sísmicas, todo eso obviamente va a estar en la agenda de una gran parte del país, en el aspecto de los sismos, y por qué no decirlo, y que pudiera abarcar el tema de protección civil, de los bomberos, de la participación positiva de organizaciones de la sociedad civil, pero también el vacío que deja el gobierno. Si una persona sufre un colapso aquí, se cae, si no viene la Cruz Roja por él, nadie se lo lleva, o la sociedad civil es la que participa. ¿Cuánto el gobierno aporta para los bomberos? De por sí, son los que les tocan, tienen crisis. También en el caso de la seguridad y higiene industrial, las personas, es la segunda vez que se quema una recicladora, y está no solamente la parte de la protección civil, el equipo que tienen los bomberos es insuficiente para atender esas contingencias. O está el tema, por ejemplo, de la seguridad pública, los bancos, nada más aportan si acaso seguridad privada, pero obviamente la actividad de los bancos genera una presión muy grande para las autoridades de seguridad pública para brindar seguridad a las personas que depositan y no aportan, y llega la autoridad y lo que hacen es cierran la puerta, no permiten la investigación, y ellos están asegurados. Las empresas que contaminan, las empresas que vierten drenaje, o sea, todo eso deberíamos de ver, no solamente a los partidos, las personas que tienen y son encumbrados en las élites, por no decir apellidos, ¿verdad? Que tienen casi monopolios y que esos ganan lo que donarían los partidos por día. Así es. Entonces, bueno, en primera instancia, el que tiene la crisis son los partidos, hay que reconocer eso. Pero bueno, supongamos que quitamos el financiamiento de los partidos, tenemos otro problema, ¿quién los va a financiar? ¿De cómo se van a financiar? De entrada, bueno, va a haber una reducción, pero el capital y el que tenga el gobierno en sus manos va a ser tener una ventaja y va a ser inequitativo. Se va a caer en otras situaciones. No solamente es lo que pide la gente en el momento, porque una cosa es la democracia y otra cosa es la demagogia. La demagogia es decir, por quedar bien, estoy en elecciones, lo que quieras te lo cumplo ahorita y te lo firmo. De todo lo que ha pasado, personalmente, ¿qué te deja todo esto? Mira, lo positivo. Pero, hablemos del terremoto, hablemos de la actitud que tomó el gobierno, de la actitud que tomó la prensa, las mentiras,
las verdades, todo eso. ¿Qué te deja? Sí, el contar historias, ¿no? Claro. Como le dicen los mercadólogos ahora, el storyteller, ¿no? Así es. Y la niña que no estaba ahí o que estuvo, y también las mismas televisoras tratando de estar del lado de los acontecimientos, porque también ellas han sufrido una crisis de credibilidad, claro, históricamente. La necesidad de estar ahí en el momento, pero también generar más allá de la cobertura informativa, una telenovela que no ayuda tampoco, un exceso de dramatismo que no ayuda, inducido al momento cuando hay otras partes, ¿no? O sea, todo eso, eso sí es, el pueblo mexicano en la tragedia se une. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso está ahí. Mira, el caso de Linet, el caso de la otra psicóloga, el caso de un bombero, el caso del perro. Oye, el perro hizo más que otras personas. Hablemos, ¿cómo es posible que mandes a 20, 30, 40 personas a México el viernes y se regresen el domingo? ¡Coño! Así y luego llegan aquí y va y la foto de que felicidades que hiciste. Y esta gente que fue con sus propios medios, que fue a llorarle, que fue a fregarse, ¿qué le van a dar? Bueno, primero, el pésame a las personas que sufrieron una pérdida humana, sobre todo, y material también cuenta, porque queda su vivienda y ahorita está en una situación difícil. El reconocimiento a esas personas, sobre todo las de la sociedad civil, el reconocimiento a las personas también de las Fuerzas Armadas, que aunque tengan un sueldo y todo, arriesgan su vida. Claro. ¿Sí? Pero, ¿por qué no encontrar un motivo superior? A lo mejor ya no los hay, o no hay quien lidere eso, porque motivos superiores en la tragedia se dan, nada más que son en tiempos negativos, pero se dan en el tiempo urgente, se dan en el tiempo... ¿Por qué no el pueblo mexicano se puede unir para subsanar otros problemas? Yo creo que es una crisis de liderazgo en México, porque la bondad, la nobleza del pueblo mexicano ahí está, y ha estado históricamente presente, no solamente en las tragedias, en otras situaciones, como en su momento el Teletón, ¿verdad? Que ahorita va en otro aspecto, con ciertas críticas, los víveres, yo creo que si son bien distribuidos, van a durar aquí, claro, en Mexicali. Son toneladas que han llegado, millones de pesos. Bueno, por lo menos ha habido artistas. Yo he visto que en Estados Unidos, por lo menos 4 artistas han donado casi 5 millones de dólares. Así es. Y ahí vamos. Te agradezco mucho. Ah, gracias. Que me hayas acompañado. Muchas gracias. Gracias por tu brochazazo de... ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas? Y nos vemos en otra ocasión. Espero tenerte en mi programa. Claro que sí. Cuando me inviten aquí voy a estar. Hay temas interesantes. Tratando de ser objetivo, ¿verdad? Porque uno trata de hacer un esfuerzo por aportar algo objetivamente. Muchas gracias por todo. Amigos, en nombre de Mario Martínez, Fernando Gómez les dice muy buenas tardes, gracias, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana, ya no digo mi despedida, sino la de Mario. Nos vemos mañana porque él sí estará aquí mañana. Gracias, tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuestra Gente, un programa de revista con un análisis de fondo en la noticia, con el periodista Mario Martínez y colaborador.